Atención plena en la respiración. Una de las prácticas más antiguas y comunes para desarrollar la concentración y la atención plena se centra en la propia respiración. Es la práctica de la atención plena en la respiración. Practicar la atención plena en la respiración te conduce inmediatamente al momento presente. Al poner la respiración como foco de atención, emerge la habilidad natural del cuerpo y de la mente para serenarse. Además, al situarte en la respiración, tiene lugar un cambio de perspectiva por el que somos capaces de asumir una relación diferente con la experiencia presente. Nos situamos en ella, comprendemos lo que en ella sucede con mayor amplitud, vemos lo que hay en ella tal y como es, sin interpretarlo ni juzgarlo. Situarte en la respiración consciente es la puerta de entrada a la conciencia tolerante y sin juicio. Se trata de atender simplemente las sensaciones que acompañan la respiración, y cuando la mente se separa de ellas y comienza a divagar, traerla de nuevo de vuelta a la respiración, con suavidad y sin enfado. Una y otra vez, tantas veces como sea necesario. Concentrar la atención de esta manera conecta la mente y cuerpo al momento presente, al aquí y ahora, y a una profunda calma y estabilidad interior. Con esta práctica, realmente experimentas la capacidad de tu mente para estar estable y en calma, aun en momentos intensos. Cuando te familiarices con ella, te hará posible permanecer en calma y conectado con un profundo equilibrio interior, incluso en momentos difíciles. Este ejercicio dura 15 minutos. Busca un lugar cómodo y tranquilo en donde puedas practicar. Siéntate de forma que los huesos sostengan tus músculos y no tengas que hacer esfuerzo para mantenerte en la postura durante todo el ejercicio. Para ello, mantén la espalda recta y apoyada suavemente, con los omóplatos ligeramente caídos y la barbilla recogida hacia el pecho. Haz varias respiraciones profundas para relajarte y soltar cualquier carga que lleves encima. Deja caer suavemente los párpados o cierra parcialmente los ojos según te resulte más cómodo. Toma conciencia de tu postura corporal, de las sensaciones que en este momento hay en tu cuerpo. Peso, temperatura, tensión. Deja que sean las que son, sin intentar cambiarlas. Ahora, presta atención a la respiración. Deja que suceda tal y como lo hace. No intentes modificarla. Siente cada inspiración y cada expiración. Hazte uno con ellas.
presta atención donde notas tu respiración con más claridad. Algunas personas la sienten en la nariz, otras la perciben como una brisa en el labio superior. Para algunos es la sensación del pecho que sube y baja. Otros la notan con más claridad en el abdomen. Al expandirse la barriga con la inspiración y al retraerse suavemente con la expiración. Explora con cuidado tu cuerpo y descubre dónde es para ti más clara la respiración. ¿En qué zona de tu cuerpo la sientes con mayor claridad? Ahora descubre cuándo notas la respiración con más fuerza. ¿Al inspirar o al expirar? Ahora que sabes en qué zona del cuerpo te resulta más clara y cuál de las dos fases tiene para ti más fuerza, céntrate en ambos aspectos en las siguientes respiraciones. Siente simplemente el aire en esa zona y en ese movimiento para ti más evidente. Deja que tu cuerpo respire. Lo hace por sí solo. Presta atención solo a la sensación de la respiración una y otra vez. Tu mente se distraerá de la respiración muchas veces por minuto. No te preocupes por cuántas veces tu mente se distrae.
Vuelve suavemente a traerla a tu zona corporal y a la fase que has elegido. ¿Dónde está tu mente? ¿Estás ahora inspirando o expirando? Regresa a la respiración. Siente el balanceo de tu cuerpo con cada respiración. Amplía el foco de tu atención de modo que, permaneciendo atento a la respiración, también atiendas a ese suave movimiento de tu cuerpo que la acompaña. Primero en la zona que para ti es más clara. Luego, ampliándose al resto de tu cuerpo. Y ahora, toma unas cuantas respiraciones más profundas. Y despacio. Cuando suene el gong, comienza a movilizar los dedos de las manos, los dedos de los pies y poco a poco el resto de tu cuerpo. Agradece esta sencilla experiencia que es un acto de amor y cuidado hacia ti mismo. Saborea la tranquilidad del momento antes de seguir adelante.